Tenemos un punto fijo, el punto O, tenemos la distancia L, tenemos que los momentos de inercia se toman con respecto al, ¿sí?, a los ejes principales, pero que pasan por el punto O. Por eso no ponemos energía cinética de traslación, porque los momentos de inercia son con respecto al punto O. ¿Sí? Y como la única fuerza conservativa que realiza trabajo es la gravedad, ¿sí?, el potencial es el potencial conservativo gravitatorio juntando toda la masa en el centro de masa y L es la distancia del centro de masa. ¿Está bien? Por lo tanto, eso es el lagrangiano. Fíjense que L por coseno de teta es la altura, ¿no? O sea que el teta que nosotros consideramos acá. ¿Está bien eso? Bien. En el caso que el trompo sea simétrico, los dos momentos de inercia I1 y I2 coinciden. Por lo tanto, esto va a ser igual a I1. Entonces, podemos sacar el factor 1 medio I1, omega 1 al cuadrado más omega 2 al cuadrado, más 1 medio I3. Omega 3 al cuadrado menos NGL coseno de teta. Ya habíamos visto que si uno, ¿sí?, elevaba al cuadrado esto, ¿sí?, y sumaba, acá había el doble producto sumando y acá el mismo doble producto restando. Se cancelaba cuando sumaba esas dos cosas, y acá cuando sumo seno de phi al cuadrado con coseno de phi al cuadrado también se va, digo que suma 1. Lo mismo acá, se va, suma 1. Y la cuenta total va a quedar L es igual a 1 medio de I1, y punto al cuadrado. Más 1 medio de I3, ahí tengo que ponerlo directamente, y acá queda este al cuadrado, esto al cuadrado, y esto al cuadrado, y acá queda phi punto coseno de teta más phi punto. Menos MGL coseno de teta. Bien. Bien, habíamos visto que phi y psi son cíclicas, entonces P de phi que coincidía con L de zeta es una constante, o sea, es su valor inicial. Y P de psi, que coincidía con L3, también es una constante, ¿sí?, o sea que es su valor inicial. Entonces, también el tiempo no aparece. Entonces, la energía, que en este caso va a ser igual al hamiltoniano, también es constante. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que le había hecho esa tarea. Mostrar que en ciertas condiciones la energía es igual al hamiltoniano. ¿Sí? Si no lo hicieron, lo dejamos para la semana que viene. Si lo hicieron y tienen dudas, me dicen. Bien, o sea que la energía también es su valor inicial. O sea, tenemos tres integrales de movimiento, se llama primeras integrales, ¿no? Integrales de movimiento, que son datos del problema, y uno conoce las condiciones iniciales. Ok. Entonces, lo que uno hace es escribir, tratar de escribir todo, o sea,
Por ejemplo, hacemos así, viéndolo de acá. Acá ya puedo poner, porque ya es una constante. Ah, primero la calculo. Primero calculo cuáles son esas constantes. Y después escribo esas constantes, y cuando escriban la constante me va a quedar básicamente una ecuación para teta. ¿Por qué? Porque teta es el único grado de libertad interesante que aparece. ¿Ok? Bueno, pero veamos lo que sucede así. P de phi es la derivada de L con respecto a el punto, y yo miro arriba, fíjense que va a quedar, le digo con respecto a phi, se baja el 2, me queda y 1 seno de teta al cuadrado por phi punto, y acá no aparece, acá sí aparece, bajo el 2, se va con el otro 2, phi punto por coseno de teta, así punto, y listo. Y falta un coseno de teta, ¿no? Porque está el cuadrado bajo, y cuando digo con respecto a pi punto ahí, tiene que salir la constante, ese coseno de teta como constante. Y el p de psi va a ser igual, donde aparece psi, bajo el 2, me queda ahí 3. Como el psi punto de puerta está acompañado, me queda directamente I3 por psi punto coseno de teta más psi punto. Y esto yo llamo directamente I3, el original omega 3. O sea, me está diciendo que el omega 3, este sí omega 3 es una constante de movimiento, porque el I3 por el omega 3 es una constante y el I3 es constante. Así que el omega 3 es una constante, y yo ya puedo reemplazar acá por omega 3, lo dejo así porque ya sé que va a ser constante. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Bien. Fíjense, de acá yo lo que puedo hacer es despejo phi punto, y a este phi punto, ¿sí?, lo pongo en la energía. Y vamos a ver cuánto da la energía. La energía es simplemente la suma, porque esto es energía cinética menos energía potencial. La energía es energía cinética más potencial, o sea, acaso simplemente tengo una suma. Y cuando yo sumo, fíjense que me queda phi punto y todo lo demás, este es omega 3, ¿sí? Y me queda phi punto y teta punto. Y phi punto yo lo puedo reemplazar. Entonces, cuando voy a escribirlo. Acá va a quedar omega 3, esto es mg de coseno de teta. Y acá, lo voy a dejar como está acá. Entonces me queda energía es igual a 1 medio de I3. Vamos a poner primero el I3. I3 omega 3 al cuadrado, que ya es constante. ¿Está bien? Más 1 medio phi punto al cuadrado, seno de teta al cuadrado y 1. Y el phi punto lo puedo despejar de acá. Quedaría un medio y 1 seno de teta al cuadrado por phi punto al cuadrado. Seno de teta al cuadrado por phi punto al cuadrado. El phi punto al cuadrado lo despejo de acá. ¿Sí? Esta ecuación. A ojo. ¿Sí? Paso esto restando y paso esto dividiendo y lo elevo al cuadrado. Entonces, me va a quedar. A ver si me sale.
Edefil menos pi 3 omega 3 coseno de teta. Omega 3 coseno de teta, todo eso sobre I1 seno de teta cuadrado. De I1 y seno de teta. Claro, todo esto al cuadrado. ¿No? ¿Sería así? ¿Ok? ¿Sí? Menos o no, más alto de teta, teta punto, ¿no? Claro, de I1 y más mgl coseno de teta, porque ahora es más porque estamos la energía, suma el potencial. Copio esto para llevarlo a la otra hoja. No, no, no quise. Ah, no. ¿Está bien? Ok. Entonces, fíjense. Esto es una constante. Esto lo pongo del otro lado. Esto tiene toda la pinta de una energía cinética. ¿Sí? Entonces lo dejo primero. Y todo lo demás va a ser una especie de potencial efectivo. Entonces, lo voy a poner así. Una E prima, ¿sí?, que es la que incorpora este término, va a ser igual a un medio de I1 al punto al cuadrado. ¿Ok? Bueno, de todo, fíjense que básicamente ya, sin hacer nada más, ya acá tengo una ecuación de primer orden en teta punto que habrá que resolver. O sea, resuelvo. Uno podría decir esto, ¿no? Resuelvo esta ecuación, resuelvo teta de t, y después voy para atrás para obtener el phi de t y el otro que queda, que es el psi de t. ¿Está bien? Esa es la idea. Con esto yo puedo resolver teta de t. Después, con alguna cantidad conservada, resolveré esto y después esto, y ya está el movimiento completamente resuelto. ¿Sí? Bueno, pero el camino que nosotros vamos a tomar es cualitativo, porque esto es un quilombo. Vamos, como esto está grabado, esto es dificultoso. Ya lo dijiste, Dani. Ah, sí, bueno. Está bien. Bueno, entonces. Paso ese término de este lado, le llamo E'. Paso la primero el término, que es un término de, con forma de energía cinética, lo pongo así. Después, acá, fíjense que yo puedo simplificar esto con esto, pero como esto está al cuadrado, no lo puedo simplificar, entonces dejo al cuadrado. Bueno, para aquí lo voy a hacer ahí, vamos a tener confusión. Entonces lo pongo acá directamente. Me quedaría más 1 sobre 2 y 1 seno de teta al cuadrado. Por P de phi menos 3 omega 3 coseno de teta al cuadrado más mgl coseno de teta. ¿Está bien? Todo esto sería una especie de, bueno, volvemos a un problema que era tridimensional, a un problema unidimensional con un potencial efectivo. ¿Está bien?
Bien. ¿Por qué se lo llama potencial extractivo, Dani? Porque antes también lo habíamos nombrado y no sabe. Claro, porque es, vos estás analizando un movimiento que no es un movimiento que es ficticio, porque es un movimiento en una dimensión, una rotación solamente, en este caso. Sí, y vos lo que tenés en realidad es un movimiento, son tres rotaciones. Entonces, vos le decís, bueno, es lo mismo que, o sea, en fuerzas centrales, no, vos no tenés un movimiento radial nada más, sino tenés un movimiento radial y angular. ¿Está bien? Entonces, si vos te parás en el sistema que rota con ese movimiento angular, vos lo que ves solamente es un movimiento unidimensional en la dirección del radio. ¿Está bien? Pero bueno, pero eso es ficticio, no existe eso. Por eso a veces, o sea, el problema equivalente sería un problema, o sea, porque uno habla de un problema equivalente en donde vos tenés ese potencial y bueno, vos podrías también llamar B equivalente a ese problema equivalente, ¿no? También lo podrías llamar equivalente. Es un nombre que se le da nada más. Pero es para marcar que esto no es real. Esto es ficticio. ¿Está bien? No existe ese potencial desde el punto de vista real. Es un recurso matemático que vos te creás, tenés un movimiento en tres dimensiones y lo reducís a una sola dimensión y estudiás un movimiento en una dimensión que no existe. ¿Está bien? Sí. O existirá como algún problema equivalente. Bueno, es un nombre. Listo. Y ahora vienen los trucitos. Bueno, uno, si quiere resolverlo eso por la computadora, lo puede hacer tranquilamente. ¿Sí? Con la siempre el recurso este. Esto es un número, si uno tiene las condiciones iniciales, tiene el número, esto va a ser un número. Entonces, si uno despeja teta punto, o sea, diferencial de teta con respecto al tiempo, va a ser igual a esto menos esto, la raíz, y 2 sobre i1. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Menos. ¿Está bien? Entonces, el truquito que se hace es invertir las ecuaciones. Esto lo invierte. Esto lo pone del otro lado. E integra. Acá tienen que integrar entre el instante inicial, entre el instante en uno que quiere ver. Acá está el ángulo inicial, el ángulo que uno quiere ver. ¿Sí? Esto es dato de problema, ¿no? Porque es la condición inicial en teta. Y se lo integra, entonces obtiene uno como es la teta menos T0 es igual a teta de. ¿Sí? Teta menos teta 0. Y ahora tiene teta en función de t. ¿Está bien? Ahora dice bien. Acaba de quedar. Sí, acaba de tener. Acá esto va a quedar una función complicada, si quieren. De teta menos, que sería la primitiva. Teta 0. Entonces, si uno quiere después obtener teta de t, lo que tendría que hacer es invertir la función f. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero no vamos a hacer eso. Esto sería ya más bien un cálculo de la trayectoria del cuerpo rígido, o de la rotación del cuerpo rígido, más y a lo bestia. Nosotros lo que queremos obtener son comportamientos un poquitito más cualitativos, que son más jugosos desde el punto de vista físico. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir el potencial efectivo de vuelta y vamos a mirarlo con cariño.
yo sé que no es fácil, mira esto con cariño. El potencial efectivo era P de psi menos P de psi. Ah, ¿por qué no puse P de psi? Porque acá. Ah, bueno, I3 omega 3, es lo mismo, ¿no? P de psi por P de psi por coseno de teta al cuadrado sobre 2 y 1 seno de teta al cuadrado. Más, no, menos.